4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues hoy nos encontramos nada más y nada menos que aquí con el joven que le ayuda a los muchachos, los nuevos talentos aquí de La Joya, y tenemos aquí una de sus mejores alumnas. ¿Cierto o no es cierto, profesor? Díganos. De las mejores y de las pocas, bueno, más o menos, ¿verdad? Pero de las pocas alumnas. Oye, vemos que su alumna está muy guapa, ¿eh? O sea, ¿cómo se llama? Preséntate, está preguntando tu nombre. Te lo estoy preguntando a ti. Pero pues hicimos que, ah, sí, me se llama Diana, si estás tú. Bueno, así como podemos ver, hay una bonita relación entre alumnos y profesores, ¿verdad? O sea, todo parece que es una línea de respeto bastante alta. No, sobre todo. Bueno, pero preséntenos a su alumna, profesor. Pero pégase. Hola, soy Diana, mucho gusto. Perdón, no escuchamos nada. Soy Diana, mucho gusto. Oh, perfecto. Profesor, nos comentaba que es una de sus estudiantes más avanzadas. Ella es la que nos decía que es la novia Dark o la novia fea, muñeca fea, alguna cosa así. Perdón. Es que así vas a luchar, ¿no? No. ¿Con qué nombre luchas, amiga? Mace. ¿Qué significa Mace? Espera, que el profesor nos explique. Profesor, ¿qué significa eso de Mace? Pues es así, algo. Si el año tiene 12 Mace. O sea, ¿es un Mace? Es un Mace. ¿Qué Mace eres? Dime, ¿de qué Mace eres? De julio. ¿Eres del Mace de junio? Ah, ok, ok. Perfecto. Bueno, ¿por qué no dices si eres budotécnica? ¿Qué te gusta hacer? ¿Ruda? O sea que vienes no a entrenar, vienes a jugar. ¿No? No. Eres, lo que pasa es que es medio mainsa, ¿no? Ah, pero no dije, ¿sí, no? Nada, yo no dije nada. No, bueno, es, no, no. Estamos preguntando. Pero bueno, ¿qué nos podrías recomendar o qué opinas acerca de tu profesor? O como sea que te llames. Messenger, ok, Messenger. A ver, Messenger, dinos, ¿qué nos podrías recomendar o opinar acerca de tu profesor Messenger? Soy demasiado decente como para decir algo de él en voz alta. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Te directo, ¿eh? Bueno, dime Mace, algo bueno. Dinos. ¿Algo bueno? Bueno, ¿qué te he enseñado? ¿Podría ser peor? ¿Qué como maestro podría ser peor. Bueno, pero ¿qué has aprendido? Diles, ¿qué has aprendido? ¿Has aprendido algo? ¿De ti? La verdad, sí. ¿Cómo no hacer las cosas? Bueno, pero ¿y usted, algo se aprende? Profesor, yo sé que nos podría decir acerca de Messenger. ¿Cómo va su evolución? Pues la verdad, ahí va, pero está medio guanga. Sí, ¿cómo sabe eso? No, o sea, me refiero a eso, profesor. No, o sea, me refiero que... Que, o sea que es, falta como que más, así como que... Es un área del entrenamiento que también se... No. A ver, señorita Wanga, platíquenos. No, o sea, me refiero que está Wanga porque como que le falta articulación. No, pero ¿por qué se agarra el gusto cuando dice que le falta...? No, yo no agarré nada. Ay, sí, ni tiene. Bueno, por favor, profesor, despide esta cápsula donde, pues, muy amablemente... Messenger, pues nos acaba de brindar una entrevista, pues bastante, pues educativa, ¿no? Acerca de que si la guan o que si la... Perdón, me saben algo mal en el tanteo. No. Bueno, antes que nada los invitamos aquí al Deportivo La Joya, ya ve que aquí el cotorreo está muy chido, sobre todo con la que vende dulces también, pero ellos son los alumnos que están aquí. Hay muchas mujeres, de muchos hombres y... Pues, cada quien se pone como quiere, ¿no? A veces yo no se lo pongo, ¿eh? Cada quien se pone su nombre. Bueno, y que nos recomiende su dentista. Mace, por favor, despídete del video con unas palabras para el profesor. ¿Para? Bueno, para... Para los dos. A ver, vamos a inspirarnos. Dale tu mano. Sí, querido profesor. Exacto. No. Bueno, sí, querido profesor. Dígame. En estas pocas semanas que llevo de conocerlo, sé que tanto me puede enseñar bien como me puede enseñar mal. Pero siempre nos la pasamos bien y hacemos reír. Bueno, pues, con esto despedimos esta cápsula con el profesor que se llama... Leono. Leono. Con los tándares próximos. Y con la muñeca vieja, ¿verdad? ¿O cómo dijo? ¡Mace! Mace. Con Mace. Bueno, amigos, pues esto es todo. Ya lo saben, suscríbanse, denle like y nos vemos en la siguiente entrevista que les puedo asegurar que va a estar buenísima. ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡El que sigue!